Bueno, vamos a hacer la escuadra para la sierra de cinta. Vamos a ver cómo va esto. Marcamos con la escuadra a 45 grados. Esta escuadra ya trae aquí un chismín que vale para marcar. Ya veis cómo va, para que enganche por debajo, y del otro lado pues pondré un tornillo especial para que apriete y así irá recto. Ya lo estamos soldando. Vamos a ver qué tal parece. Después hay que lijarlo para que ajuste bien. Así. Ahí. Y ahora habrá que hacer otro para el otro lado. Otra cosa. Lo que sobró. Bien. Le soldé ahí una tuerca por el lado de dentro. Vamos a echarle un poco de aceite. Dejamos esa pestañina y ahora la remachamos contra el otro. Vamos a lijar las piezas que ya tengo aquí preparadas y pintarlas. Hay que esperar a que seque y a montarlo. Ahora le metemos ahí un autorroscante para sujetar el hierro para que no se mueva. Vamos a poner esto. Más separado es ahí. El más no se puede. Así que taladrar ahí.
Ya está. Ya tenemos el empujador, el chisme para escuadrar, la manilla hecha, todo. Estamos calibrando la máquina para estrenarla, para que queden los rodamientos enfrente y rocen lo justo, para que vaya la sierra centradina. Tiene para llevarlos para acá y para allá, para un lado y para otro, para que quede todo justo. ¿Sabes qué tal va? Yo creo que ya va bien. Va todo bien, está todo bien encarriladín. Ahí. Más ya no puede ser. Ya está equilibrada. Vamos a atornillarla y a probarla. La bandeja. Y vais a ver cómo va. Bueno, vamos a probar la sierra. Ya está. El empujador de la máquina está hecha. ¿Veis cómo funciona? Va bien, a pesar de todo, y salió bastante económica. La máquina en sí va muy bien. Que le hayan faltado piezas, las escuadras y eso, pues no quiere decir que la máquina vaya mal. La polea está bien firme. El plástico va bien para reparar muchas cosas. Y así. Vamos a rematar el trabajo bien. Ahí veis, la máquina completa. El empujador, ya el remate final. Espero que la máquina dé mucho juego para las tallas, para el torno y para todo eso. Y para algún mueble que haremos. Sencillín. Así que si os gustan mis vídeos, apuntaros al canal y decir que sí. Hasta el próximo vídeo.